Saludos amigos de Cultivarte, qué bueno que nos estamos reencontrando hoy desde un maravilloso escenario de la geografía espirituana, el que ocupa la unidad empresarial de base agroforestal Santi Spiritus. Estos trabajadores de aquí siguen al pie de la letra las ideas de nuestro comandante cuando dijo que todo comienza con el árbol y que hoy un mundo sin bosques es impensable. Precisamente con la mirada en los bosques y el cuidado del medio ambiente, laboran estos trabajadores que el próximo 21 de junio festejan su día. Para conocer más de todos sus resultados, acompáñenos porque ya comenzamos. La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud al hombre. Y el hombre no se halla completo ni se eleva a sí mismo, ni ve lo invisible, sino en su íntima relación con la naturaleza. Así aseveró nuestro héroe nacional José Martín. Y es precisamente en esa simbiosis perfecta, cuando coincide con el primer día del verano y el mes más lluvioso en Cuba, el 21 de junio, Día del Trabajador Forestal, también llamado Día del Árbol, que posibilita a los forestales realizar plantaciones de árboles maderables, frutales y manglares costeros. Hoy adquiere mayor dimensión como parte de una gestión multisectorial y comunitaria que se integra con nuevos retos a la estrategia cubana para hacer frente al cambio climático. Ya lo decía al comienzo, hoy emprendemos un recorrido por la Unidad Empresarial de Base Agroforestal Santi Spiritus y para comenzar nos acompaña su director Gregorio Uriarte, que va a comentarnos acerca de la estructura de manera general que tiene esta Unidad Empresarial de Base. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, un saludo para todos. Bueno, la Unidad Empresarial de Base Agroforestal Santi Spiritus, digamos que es una empresa con una estructura determinada, con una extensión también, con diferentes actividades. ¿Cómo de manera general está formada esta UBB? Bueno, nuestra UBB está formada por 7.521 hectáreas que están distribuidas en diferentes grupos. Tenemos plantaciones jóvenes, plantaciones establecidas, regeneración natural, reconstrucción de bosques, conífera, melífera, y tenemos hoy 263 trabajadores en nuestra UBB. De esos 263, tenemos 39 compañeras que laboran en nuestra UBB, en las áreas de vivero, en el área de regulación y control, y en la finca forestales, donde se dedican a pastoras ovinos, a trabajadoras directas a la producción. Hoy es digno destacar que nosotros tenemos una compañera que es carbonera, que se dedica a la producción del carbón. Es una compañera que se llama Judy, que es una gran productora de carbón y ha producido mucho carbón para estos bebés. Un renglón muy importante, ya que es un renglón exportable, que es uno de los renglones más de más eficiencia que tiene nuestra UBB. ¿Cómo llegan los trabajadores de la UBB espirituana a este nuevo 21 de junio cuando celebran su día? Bueno, nosotros tenemos los trabajadores de nuestra UBB este año tienen una gran misión y tenemos un desarrollo muy importante, ya que en nuestra UBB hoy se están alcanzando logros y estamos trabajando con el objetivo y todos están dando un gran esfuerzo para
lograr grandes objetivos aquí en nuestra UBB, porque hoy, como ustedes han visto en estos recorridos que hemos ido haciendo, tenemos un gran desarrollo en cuanto a las fincas forestales, a un módulo pecuario, que el objetivo de ese módulo pecuario es darle una respuesta de toda la alimentación de las 30 libras per cápita a todos los trabajadores. Y no solo a todos los trabajadores, es llevarlo un poquito más, llevarlo también a nuestros pobladores, a nuestra población. Y tenemos grandes logros que tenemos que luchar para alcanzar todos esos retos que hoy nos hemos propuesto en este año, como es sembrar las 39 hectáreas que vamos a plantar allá en el módulo pecuario de Pozo Colorado, que son 39 hectáreas que son de reforestación, y 3 hectáreas que se van a plantar con el objetivo de la siembra de alimentos para animal, tanto para animal como para alimentación para las personas. Director, ¿cómo se vinculan a la tarea Vida y también si se involucran en otros proyectos de colaboración? Bueno, nosotros hoy nos estamos vinculando con la tarea Vida. Hoy ya tenemos alrededor de 60 hectáreas sembradas de abajo en la costa y ya hoy tenemos alrededor también de 50 hectáreas que ya se están manejando allí en la costa también, donde las estamos ya durante estos 3 años las hemos ido plantando con mangle, llana y patabán, donde ya hemos alcanzado muy buenos resultados y ya se ve el trabajo que vienen realizando todos los trabajadores. Trabajadores muy anegados, trabajadores que con mucho esfuerzo y mucha dedicación están logrando todos estos retos que hay. También estamos inmersos en los proyectos de la cuenca Manaquita-Sasa y estamos haciendo ahí un número de hectáreas de reconstrucción de bosque, de manejo de regeneración natural, un trabajo muy importante, ya que es algo que le estamos dando vida a nuestras cuencas. El mensaje en su nombre y en nombre también de quienes representan a la Unidad Empresarial de Base Agroforestal para los trabajadores que este 21 de junio estarán celebrando su día. El mensaje que le quiero transmitir es a todos los trabajadores de esta UBB, es darle un gran abrazo y felicitarlos a todos por los logros y los alcances que viene desarrollando nuestro bebé. Bueno, una labor bien fuerte que hay que desarrollar cuando más de un objetivo pretenden cumplir desde esta UBB, cuando van más allá también de la esencia que les da vida, que es la reforestación, también el cuidado del entorno, la protección de todas las especies que habitan en cada uno de los escenarios de la geografía espirituana. Bueno, pues con la felicitación para todos los trabajadores agroforestales que próximamente estarán celebrando su día, propongo iniciar el recorrido ya por esta UBB y por varios espacios que la comprenden. ¿Nos acompaña? Pues comenzamos. Estamos justamente ahora en una de las áreas de la UBB Agroforestal Santi Spíritus. Nos encontramos en el vivero Las Marianas y aquí tengo a su representante, la jefa de brigada, que nos acompañará y nos estará contando cuánto se hace aquí por cumplir los objetivos que tiene este vivero. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Madaleisi Lorenzo es la representante de este vivero que, bueno, como pueden visualizar, tiene unos cuantos trabajadores. ¿Exactamente cuántos? 13, son 10 mujeres y 3 hombres. Es decir, que predominan las féminas en el vivero. Sí. ¿Cuáles son las principales labores que ustedes desarrollan aquí? Bueno, aquí llenamos la bolsa, que es primeramente el plan, que lo llenamos, son 160.000, y sembramos la semilla, que nos las trae una brigada de semillas. Y después ya estamos en el proceso del escarde, la guataquea. ¿Qué es el mantenimiento? El mantenimiento que se le hace del escarde, la guataquea, la remoción, que es mover la planta cuando está, para que no se pegue la raíz en la tierra. ¿Qué extensión tiene este vivero, Madaleisi? Media hectárea. Media hectárea en la que elaboran todos los días, porque me imagino que todos los días estas plantaciones requieren atenciones específicas. Sí, como sí. Esas que usted mencionaba. Aquí todos los días se hace algo, siempre está el escarde, la promoción. En estos momentos, ¿cuáles son las especies que están presentes aquí?
Tenemos las especies forestales, que está el pino, el eucalipto, la caoba, la acacia, el ocuje, el algarrobo. Los destinos de estas plantaciones, es decir, una vez que ya se logran aquí en el vivero, ¿hacia dónde van dirigidas y para qué se utilizan, por supuesto? Bueno, de aquí salen para las fincas forestales, para la reforestación y para las cuencas de las presas. También, además de estas especies destinadas a la reforestación, tienen siembra de frutales dentro. Sí, tenemos. ¿Estos frutales para cuál es el destino? Van para las fincas también, para las fincas forestales, para hacer planes de frutales. Tenemos la guayaba, la chirimoya, el marañón, el anón, tamarindo, mango. Y también tenemos un plan de mango, de frutales de mango para injertar, para hacer. El vivero en el que hoy trabajan 10 mujeres, ya desde hace unos cuantos años, exactamente, ¿cuántos años? 5 años. 5 años tiene el vivero y con resultados que ya se pueden visualizar. Este vivero y el trabajo de las mujeres responde de una excelente manera al nombre que tienen las Marianas. ¿Cuánta preparación, cuánto le aportan las féminas al trabajo diario de este lugar? Bueno, mira, ellas son compañeras muy buenas, trabajadoras y muy capacitadas todas. Por eso sí los resultados que hemos tenido siempre en el vivero, y ellas son muy buenas trabajadoras, trabajan mucho, son muy esforzadas en su trabajo, muy responsables, muy buenas compañeras. Somos como una gran familia. Bueno, nos hablaba de la reforestación, que es uno de los objetivos principales de estas especies que se encuentran aquí. Hablamos de la producción también de árboles frutales. Además de esto, ¿hay otros destinos? Sí, también hay comunidades que tienen contratos con nosotros, que se comercializa las plantas también a ellos, las plantaciones de forestales y frutales también a esos otros organismos. Lo distribuyen también con otras unidades que pertenecen a la propia empresa, distribuidas en la provincia. Sí, también se distribuye a los otros lugares, a otras provincias. ¿La UBB solamente tiene este vivero, Las Marianas? Sí, la UBB nada más tiene este vivero. Es decir, que de aquí pues sale importante parte del resultado de la UBB en cuanto a este tema de adquirir estas plantaciones que hoy estamos viendo aquí. Sí, de aquí sale toda la plantación que necesita la unidad y los otros municipios. Y responden, obviamente, con mucha fidelidad al nombre de Las Marianas, con esa laboriosidad, con esa dedicación que le impregnan cada día a este lugar. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo que haya compartido la experiencia de este pedacito, que aunque pudiera resultar pequeño a la vista, pues tiene mucha fuerza desde el punto de vista del trabajo que aquí se realiza. Así que sigan trabajando de esa manera y nosotros continuamos hoy el recorrido por la UBB agroforestal del municipio espirituano. Durante nuestro recorrido de hoy también nos acompaña el especialista en silvicultura de la UBB Agroforestal Santo Espíritus, Ángel Zamora. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, hablemos entonces, especialistas, sobre cuáles son esos manejos silviculturales que se desarrollan en esta área. Bueno, hay un grupo de manejos fundamentales en la silvicultura que se desarrollan todos los meses. Es decir, las limpias, los raleos son muy importantes, la reconstrucción de bosques, la regeneración natural, y además de eso hay un grupo de actividades como la protección, que es las trochas que se hacen en los meses para evitar los incendios forestales, los caminos que se reparan. Es decir, que hay un grupo grande de actividades de manejo que se hacen, pero fundamentalmente los manejos más importantes que se desarrollan en esta actividad son los raleos, la reconstrucción de bosques, los manejos de regeneración natural y las limpias. Es decir, que hay un grupo de actividades que son fundamentales en la actividad. Además de eso, nosotros tenemos la conservación de los suelos. ¿Qué actividades realizan para la conservación de los suelos? Bueno, realizamos un grupo de actividades como es la eliminación de las cárcavas, sembramos árboles en las orillas, le hacemos los tranques de madera con piedra para evitar la erosión del suelo,
Y es decir, que nosotros tenemos un programa amplio en todas las unidades nuestras de la UE, y que 240 hectáreas tenemos de programa este año, que la estamos desarrollando mes por mes. Es decir, que todas las unidades nuestras tienen un programa hecho clarito para la conservación del suelo. Es muy importante conservar los suelos porque es el futuro nuestro. Ángel, si conservamos correctamente los suelos, si hacemos un correcto manejo silvicultural en el área, ¿cuál sería el resultado final, a grosso modo, de todas estas acciones? Bueno, desarrollando todas estas actividades, lo importante de esto es que vamos a tener en un futuro, o estamos teniendo ya, una cantidad grande de madera, que es el logro nuestro, buscar eso. La protección de los suelos, porque nosotros tenemos un grupo grande de áreas protectoras de los suelos, del suelo y de las aguas, es decir, que contamos con un grupo de eso, porque nosotros tenemos una cuenca muy grande, la cuenca Sasa, la cuenca Tunigú, y un grupo de áreas que tenemos en el territorio que son de protección fundamentales. Y entonces, también aparte de eso, nosotros obtenemos madera de todos los lugares. Por eso las actividades de silviculturales son tan importantes para el programa futuro de la madera. ¿Y se encuentra con el capital humano capacitado para desarrollar todas estas acciones? Sí, nosotros tenemos en todas las unidades nuestras de la UE, tenemos un grupo de compañeros que están capacitados. Nosotros sistemáticamente le estamos transmitiendo todas las actividades, ellos saben cómo desarrollarlas. Un grupo de técnicos tenemos nosotros capacitados para poder desarrollar esta actividad. Además, los trabajadores de nosotros, que nosotros tenemos trabajadores que llevan muchos años trabajando en la forestal, están muy capacitados, es decir, que los compañeros dominan la actividad. Es por eso la importancia que tenemos y los logros que hemos logrado, lo que hemos logrado hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, y espero que siga acompañándonos durante todo este recorrido que hoy hacemos en esta emisión por la UEB Agroforestal del municipio espirituano. Siga junto a nosotros, al igual que usted, amigo televidente. Y en nuestro recorrido de hoy por la UEB Agroforestal Santi Espíritus hemos llegado hasta el módulo pecuario Pozo Colorado. Y aquí me acompaña el productor que está al frente de esta finca, Edel Lorenzo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Cultivarte y qué bueno poder conversar para conocer todo lo que se hace aquí a favor de la tierra. Sacar su mejor provecho y la producción de alimentos que es tan importante. Cuéntenos hoy en qué se concentran las principales labores de toda la finca. Bueno, las principales labores, como ustedes están viendo, lo principal es producir alimentos. ¿Y qué cultivos hay hoy aquí? Tenemos, ¿los animales? Tenemos yuca, estamos incrementando más de yuca todavía, vamos a sembrar boniato, tengo sembrado maíz ahí en el otro lado, tengo plátano sembrado también, tengo porcino, tengo ya 3-4 reproductoras de porcinos ya. ¿Desde qué tiempo, Edel, usted está aquí en esta finca? Yo llevo 2 años y medio en la finca. Edel, ¿qué extensión tiene este módulo? Tiene 80 hectáreas. 80 hectáreas que está distribuida en diferentes con diferentes fines. Sí, en diferentes veces. Está la parte del alimento, que es la producción de alimentos. Están los árboles, como eucalipto, que tenemos sembrado, toda la plantación es eucalipto. Y todo es eucalipto, tenemos los mismos caprinos que están pastoreando en las mismas áreas estas, los calitos y todo eso. Ahora mismo vemos una gran cantidad de tierras preparadas. Sí, preparada esa tierra, como están viendo, estamos sembrando un poco más de yuca, toda esa tierra privada de maíz, voy a aprovechar todas las cañas para plátano. ¿Y aquí ya vienen haciendo otro cultivo? Calabaza, esas lomas, como ustedes pueden ver, que uno dice, no, a veces sale un poco fea, pero bueno, las dejamos, porque ahí está todo el vegetal. Cuando usted recoge con una máquina, con el bulldog, como se hizo, ahí está todos los vegetales. Y en todas las lomas usted, bueno, le metí calabaza porque yo lo he visto. Yo soy campesino, ¿ves? No es que soy tradicional. Sí, no soy improvisador, campo, de que vengo a improvisar aquí, no. Yo soy campesino tradicional. Del campo, de toda la vida. De toda la vida. Bueno, y el manejo de los animales. Me hablaba de la cantidad de cerdos que actualmente tienen. ¿Qué tipo de cerdos? Capa oscura. Capa oscura. ¿Y el fin de la crianza de estos cerdos? Ese fin de la crianza es como para los bebés de nosotros, para los mismos trabajadores. Para el consumo de cada uno. Para el consumo mismo de nosotros, de los trabajadores. Y igual es el manejo de los caprinos que tenemos, ¿ves? ¿Y la alimentación de estos animales, cómo se le garantiza? No, eso, mira, de los mismos porcinos,
ve, hoy por hoy ellos ya, yo tengo yuca, hay en otra área de aquí que le estoy dando de ahí, tengo palmeche, ve, todas esas cosas, siempre le doy, le busco hierbas también, hasta porque empezamos hace poco, ve, ya vamos ya, no me ha faltado nunca la comida para ellos. Igual que los caprinos, estamos, ve, ahora estamos en un área de pastoreo con ellos, pero con el fin, que ya tenemos la morera, todo eso, porque esa nave se preparó con el fin del día de mañana, echarles comida en sus comederos, porque hicimos la nave para eso. Y hay más proyecciones, no solamente lo que hoy tiene el módulo, sino que se pretende insertar aves. Aves, sí, tenemos la nave ahí ya, esperando ya para poner la malla, para meternos en ese mundito también de las aves. Que también estaría respondiendo al autoabastecimiento de los trabajadores. También, todo lo que estamos haciendo es para abastecer a los mismos trabajadores. ¿Qué cantidad de trabajadores tiene hoy el módulo? Cinco. Cinco trabajadores. Cinco trabajadores. Y me imagino que todos hagan de todo. Sí, sí, de todo, de todo. Somos cinco y hacemos todo. Lo mismo anda uno con un ayunte güey, que uno siembra yuca, todo. Todos hablamos para lo mismo. Bueno, Edel, muchísimas gracias por acogernos aquí en su lugar de trabajo, en su lugar de donde vive también junto a su familia, sí, y por mostrarnos todo lo que hacen desde este lugar, siempre a favor de la alimentación, de nuestra economía y para aportar, que es lo más importante. Así que usted, amigo de Cultivarte, también siga junto a nosotros. Seguimos conversando con los hombres laboriosos del campo, con las personas que día a día cultivan la tierra espirituana, y hoy estamos, recordemos, en áreas vinculadas a la UVB Agroforestal Santi Espíritus. Y ahora converso con Idael Jiménez, quien es el jefe del área Carril y Guanojo. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, esta área exactamente, ¿qué dimensión tiene geográficamente? Y además, ¿dónde, hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus límites? Mira, esta área se compone aquí en Pozo Colorado, que se llama Carril y Guanojo, porque se compone desde el tronque de Guasimal a la presa de Guanojo. Aquí en esta área que estamos hay 280 hectáreas. De ellas hay 40 hectáreas de eucalipto de 6 años. Tenemos 7 hectáreas de bosques naturales. Hay 7 hectáreas de 3 hectáreas de alto consumo, que es para alimentos de los animales y alimentos para la población, las 30 libras per cápita de cada obrero. Y así la producción que obtenemos del autoconsumo vamos a facilitarle a las comunidades cercanas para venderle los alimentos a la población lo más cerca que haya. Y dentro del área de módulo pecuario de aquí, Pozo Colorado, que se compone de la brigada Carril y Guanojo, tenemos 85 caprinos, de ellos se compone 29 reproductoras, 17 desarrollo hembra, 10 crías hembra, de ellos un semental, va caprino macho, un semental, 17 desarrollo macho y 7 crías macho. De ellos tenemos un coto porcino de 4 reproductoras, un berraco, un semental y 18 crías. De las 18 crías, hay 14 que le dimos nacimiento ya, y el resto sin dar nacimiento, que son recién paridos ahora. Tenemos el área en el coto porcino, en el módulo pecuario, tenemos una pollera, una nave para conejos, tenemos un apiario. Dentro del área hay 3 hectáreas de café, que es para dentro de la unidad y para el desarrollo de la economía del país. ¿Se avizora entonces, Idael, un crecimiento desde el punto de vista productivo también justamente en esta área, acoplado a la función también que tienen como conservación, como la multiplicación de especies amenazadas, la multiplicación de todos estos bosques que a fin de cuentas también contribuyen al cuidado del medio ambiente? Dentro del área tenemos una brigada muy, muy entusiasta, que elabora mucho, son buenos trabajadores. Y tenemos todo el área de eucalipto, tenemos conservación de suelo con buena calidad. Aquí tenemos 50 hectáreas preparadas para las plantaciones en este mes que estamos, para comenzar la siembra de eucalipto y de gemelina, que en el vivero está óptima la postura ya.
que ya está listo, allí está lo veíamos, para poder llevar a cabo esta reproducción de estas especies que usted nos comentaba. Bueno, ¿algo más sobre esta área donde nos encontramos hoy que los televidentes deben conocer? Algo más, que tengo una brigada muy buena, que felicito a la brigada mía. De ahí entonces los resultados que le pueden sacar a la tierra, porque okay, depende del hombre y de cómo el hombre asuma sus labores también la producción final y los resultados de manera general. Aquí en el área del alto consumo tenemos 3 hectáreas de yuca que ya están sembradas y vamos a incrementar con otra hectárea más de yuca que estamos sembrándola en estos momentos, 3 hectáreas de maíz, 1 hectárea de boniato que vamos a sembrar aquí. Entonces, cultivar, que es la tarea más importante. Bueno, yo le agradezco que nos haya acompañado y siga junto a nosotros porque todavía queda tiempo para seguir desandando hoy la geografía espirituana desde las áreas que se comprenden dentro de la UVB agroforestal del municipio espirituano. El sistema agroforestal de la provincia espirituana apuesta de manera progresiva por la inserción en la producción de alimentos y el incremento de las exportaciones de sus productos tradicionales. Además, incorpora renglones que junto a la madera aserrada y al carbón vegetal como productos líderes, se convierten en catalizadores de la eficiencia ante el reto de generar ingresos. Su quehacer se centra en el fomento, el aprovechamiento y la protección del patrimonio forestal, comprometidos con las acciones de enfrentamiento al cambio climático. La labor agroforestal es muestra de cuánto puede hacer la empresa estatal socialista a favor de la economía, siempre con voluntad, para poder revertir el cambio climático, para producir y para exportar. Así lo demuestran todos los días los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Agroforestal Santo Espíritu. Se nos acaba el tiempo y nosotros nos despedimos. Recuerda que volveremos y será la próxima semana, justamente el martes a las 6:30 por Centrovisión. Buenas tardes.